Hola, mi nombre es Rafa Serrano y voy a ser tu profesor para la asignatura de servicios en telecomunicaciones. Voy a hablar en primer lugar de los contenidos y materias que trataremos en esta asignatura y que están reflejados en la guía docente. Comentaremos a continuación cómo estará estructurada la asignatura, las herramientas que utilizaremos y finalmente os indicaré cómo realizaremos la evaluación. En cuanto a los contenidos, aunque veremos que esta asignatura es muy práctica, es necesario introducir algunos conceptos muy relevantes que proporcionan el contexto necesario para el desarrollo de la misma. Tendremos tres bloques diferenciados. En el primer bloque hablaremos de la tecnología asociada a la distribución de los contenidos audiovisuales y la transformación digital que ha tenido este sector en los últimos años. En el segundo bloque veremos las últimas tendencias en comunicaciones y conoceremos los cambios que ha introducido la inteligencia artificial en este sector. Finalmente, en el tercer bloque, veremos el mundo de la narrativa interactiva y estudiaremos técnicas y elementos para construir un guión multimedia, tan importante con la aparición de las redes sociales y las nuevas capacidades tecnológicas para reproducción de contenidos audiovisuales. Este contenido estará disponible semanalmente en aula virtual, junto con artículos seleccionados y otro material de consulta. También utilizaremos foros, lecturas y videoconferencias cuando la asignatura así lo requiera. Además, en aula virtual estarán disponibles labs o actividades prácticas con toda la información detallada para su realización. En cuanto a la evaluación, como he indicado antes, una vez establecido el marco teórico de trabajo, es importante que realicemos un trabajo final práctico donde se apliquen las técnicas y los conceptos aprendidos. Este trabajo deberá realizarse en grupo y defenderse presencialmente en la fecha indicada en aula virtual y en la plataforma para consulta de exámenes de grado. Además, se propondrán diferentes labs, o trabajos más pequeños, también realizables en grupo, y puntuarán también en la nota del trabajo final. El trabajo final más labs tendrán un peso del 80% en la evaluación. El 20% restante de la nota lo aportará la asistencia semanal, participación en clase, en foros de debate y en la evaluación crítica del trabajo del resto de grupos, aportando ideas y propuestas con criterio. La originalidad y frescura de ideas es muy valorable. Ambas partes, 80% y 20%, se puntuarán de 1 a 10 y deberán aprobarse con al menos una puntuación igual o mayor a 5 para poder hacer media. En cualquier caso, la información relativa a la evaluación estará completamente detallada en aula virtual. Sin duda alguna, esta asignatura está abierta a que dejes volar tu creatividad e imaginación para competir de la mejor manera posible en la transmisión del mensaje. Por tanto, te animo a que desde el primer día trabajes en ella con pasión y sobre todo disfrutes de la misma. Nos vemos pronto.